sobre qué es ser un guerrero hoy en día, en el siglo XXI. Lo primero es que, como esto, aparte de para la gente que practica artes marciales, va a ser una serie fotográfica, para que lo entiendan, explica un poco cuáles son las artes marciales que tú practicas. Bueno, las artes marciales que yo practico, después de muchos años de búsqueda, pues son unas artes marciales filipinas, que se basan pues, en el manejo de las armas, en la esencia, pero que también predomina la mano vacía una vez que no la tiene. Hay que tener en cuenta que en su raíz, en su esencia, hablando de guerreros, en su día, cuando uno necesitaba aprender a sobrevivir, lo primero que manejaba eran las armas. Eso era así, la mano vacía era lo último. Lo único que en un mundo bueno, entre comillas civilizado como hoy, la mayoría de la gente empieza con la mano vacía. Nosotros empezamos con las armas y luego se da el caso de la mano vacía. Y hablando de guerreros, hay mucha gente que practica artes marciales, como las tuyas o de otra mucha clase. ¿Todo el que practica artes marciales es un guerrero? No. Bueno, para mi entender, un guerrero va mucho más allá de practicar un arte marcial. Es un sentimiento y un camino interior sobre todo, pero no solo en las artes marciales, sino en todo en la vida. Tú eres guerrero dentro y fuera de las artes marciales, realmente. Hay personas que practican artes marciales y no son guerreros fuera. Es decir, de superar los retos de la vida, de luchar, de por lo que uno quiere, todas esas cosas, y luego al revés. Hay gente que, por ejemplo, son guerreros de la vida, pero no practican artes marciales, pero para mí son guerreros. Entonces, entroncamos con el sentido que yo quiero darle a esta serie, que le voy a llamar el guerrero interior. Es más o menos lo que tú estás hablando, ¿no? El guerrero se lleva dentro. Se lleva dentro, exactamente. O, como he dicho, un guerrero nace o se hace. Pues puede ocurrir las dos cosas. Hay quien nace y quien se va haciendo por el camino, cuando despierta, como decimos, ¿no? Porque, bueno, esto ya es algo más profundo, ¿no? De hablar sobre cómo vivimos hoy y todo eso. O sea, quiere decir que el guerrero se puede despertar dentro de él, ¿no? Que, sí, que no se puede sí, sí, sí. Sí, el guerrero puede, para mi entender, puede despertar incluso a una edad avanzada, fíjate lo que te digo. Porque la sociedad nos condiciona a ciertas cosas, ¿no? Y esa semilla, esa chispa que tenemos dentro, muchas veces sientes que algo falta. Y de repente algo, una situación, un camino, un arte marcial, no sé, un trabajo, lo que sea, ¿no? Te despierta ese guerrero. Realmente el guerrero es, aparte de superar todo, es vivir como tú quieras vivir, sin que te pongan, den imposiciones, ¿no? O sea, que no como los demás quieren vivir, sino como tú quieras vivir y luchas por eso, sea incluso en las artes marciales, sea en la vida. Si se unen las dos cosas, pues es un guerrero perfecto. O sea, un guerrero total, ¿no? Un guerrero total. O sea, pero no es ya de la totalidad de la persona, ¿no? Sí, no, sí. No estar fragmentado. Sí, exactamente. Y no, un guerrero no es dentro de las artes marciales ponerse a pegar palos y tortas y ya está, ¿no? Porque hay gente que hace eso como una manera de canalizar su agresión, ¿no? Pero es mucho más que eso. Pues por allí, por el año 2000, fundaste la Sociedad de los Guerreros. Háblanos un poco de los comienzos. Bueno, los comienzos son de risa. Los comienzos son de risa. Y bueno, siempre los comienzos realmente empiezan cuando tú comienzas. Antes, cuando empiezas a practicar un arte marcial. Pues cuando yo empezaba a practicar un arte marcial, yo no soy muy alto, soy pequeño más bien. Entonces yo siempre buscaba, siempre uno se siente como más inferior, ¿no? Cosas de inferior y tal. Y siempre buscaba cosas que realmente superarme a mí mismo y a través de esa superación pues no tener miedo a cualquier situación y a las personas, ¿no? Que me enfrentaban y todo eso.
Y cuando uno empieza a practicar un arte marcial, siempre te pones en duda todo, si es realmente efectivo, si no es efectivo, ¿no? En el caso de las armas, o los palos, que son una forma de entrenar, también te lo pones en duda, porque mucha gente se piensa que das un palo y ya dejas el cabo, y eso es mentira. Y eso comenzó a raíz de, en esa búsqueda, en ese sentimiento que tienes dentro, de ver un vídeo. Había en aquel entonces una sociedad en Inglaterra que se llamaba Black Eagle Society, y salimos, por eso digo que da risa, una chica peleando. Y en aquel entonces, el este de macho, hombre. Ese orgullo, ¿no? Ese orgullo de decir, no, pelea, yo no. En fin, y así comenzamos. Un amigo nuestro, que hace tiempo murió también, por desgracia, que era Tony, y comenzamos él y yo, recuerdo aquella vez, poquito a poco y vamos acelerando la marcha. Y así comenzó la Sociedad de los Guerreros, y de ahí se fue uniendo más gente, os uniste tú, se unió también Damián, que aquella vez era épica, sí, y así comenzó poco a poco, lo dividimos en categorías y todo eso, para que la gente empezara poquito a poco su progresión, para que no fuera tan de golpe. Y aquí estamos todavía, desde el 2000. ¿Y qué sentimiento había después de la pelea? Porque antes, imagino que la gente está nerviosa, siente la adrenalina, está preparándose para la pelea, pero ¿y después? ¿Qué pasa después? Hay que tener en cuenta que las peleas no son para ver quién es el más bravo, sino superar tus propios miedos, tu propia guerra interior, como decimos, ¿no? Y cómo enfrentas la situación de adrenalina que tienes ante alguien que te va a pegar con un palo de verdad. Y bueno, el sentimiento es muy diferente a cuando no lo haces, porque mucha gente, por ejemplo, no pelea y todo eso, pero están recluidos dentro de su ego, de decir, no, yo no peleo porque tal y cual, lo mío es lo mejor, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el sentimiento de enfrentamiento entre dos, como no hay jueces, no hay premios, no hay dinero de por medio, solo es una manera de formarte, el sentimiento es de hermandad total. O sea, de hermandad total. Luego nos reímos de las heridas que hace uno, que hace otro, comemos juntos, bebemos juntos, y eso lo que hace es que crea todavía, hasta hoy en día, todo el que entra dentro de la sociedad de los guerreros, una hermandad muy, muy fuerte, una tribu, una vida. Y hay que tener en cuenta que no es violencia. O sea, nosotros generamos agresividad, pero no es violencia, que es muy diferente, que es desear el mal. La violencia es desear el mal al otro, como decimos, ¿no? Lo peor. Nosotros no es una manera de probarnos. Y después están amigos, bebemos, comemos, nos reímos. O sea, se apartan un poco los egos, ¿no? Sí, ahí debes destruir tu ego. Realmente tú lo has hecho. Esa es la palabra. La sociedad de los guerreros, cada combate es destruir tu ego. Que puede parecer una obvia, que no, no es destruir tu propio ego. Porque tienes que tener en cuenta que siempre vas a encontrar gente igual de tu ego, incluso más. Entonces, no vamos a ver quién es el mejor, como decimos, sino a probarte tú y que superar tus miedos y tus egos. ¿Alguna vez habéis encontrado a alguien que no vaya con ese talante? Que vaya precisamente con todo lo contrario a lo que significa este tipo de reuniones. Pues ahora mismo la verdad es que no recuerdo. Pero sí, fíjate, alguien. Ahora me lo estás recordando, sí, hace tiempo. Pero bueno, duro poco. Nos hemos encontrado hace poco, incluso en un encuentro. Alguna vez viene alguien, pero lo curioso es que no dura en el asalto. O sea, no dura en el asalto. La persona que va con el ego pronto se le baja. Eso es un rompeegos total, que es lo bueno que tiene esos encuentros. Entonces, sé que hay otros grupos, en España incluso a lo mejor, pero fuera de España sobre todo, como los Dos Brothers, o Black Eagle, que me has dicho antes, que no sé si siguen en activo, pero durante un tiempo estuvieron. Y sé que hay gente que ha participado en peleas de
socios prefieren entrenar en la sociedad, o sea, participar en la sociedad de los guerreros. ¿Tú por qué crees que, es, que existe esa...? Pues existe por el enfoque que le damos. Si somos esquimadores, lo tratamos como tal, y no como un mero enfrentamiento de fuerza contra fuerza, ni MMA con palos, o artes marciales mixtas con palos, que puedes hacer rápido y no solo. Se rebajan mucho las protecciones, las máscaras no son tan densas, eso sí, y nuestro objetivo no es acabar tirando en el suelo, porque si tú tienes conciencia de que tienes un palo, sin el casco no puedes absorber un golpe en la cara y luego entrar. Que cambia mucho el juego. Cambia mucho el juego. Por eso depende de lo que quieras. Nosotros buscamos la esencia de la raíz de lo que estamos haciendo. Mucha de la gente que va a probar en la sociedad viene para probar su, quizás su nivel de habilidad o probarse un tipo de peleas con gran cantidad de fluido adrenalínico. ¿Todos tienen la mentalidad de un guerrero? ¿O hay gente que solo quiere probar y ya está? Sí, sí, bueno, eso está claro. O sea, hay alguien que simplemente va por probar una, dos peleas, tres, por romper un poco sus miedos con eso. Pero tampoco es el guerrero, porque un guerrero siempre se está, en ese sentido, autoevaluando. O sea, se está siempre, como dice el Kaizen, siempre está mejorando. Mejorar en todos los aspectos de tu vida. Y en ese aspecto también hay, es un camino. O sea, porque hagas tres, no quiere decir que ya sea un guerrero. Es que eso no tiene, hay quien no ha hecho pelear y es un guerrero. O sea, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero sí, hay gente, algunos lo menos, pero siempre por decir, incluso por decir, yo he peleado con eso. Pero eso no es nada. A menos que ya lleve 20, 30, ¿no? Y entonces, lo curioso de estas cosas es que la progresión desde que empiezas hasta que ya llevas tiempo, bueno, no tiene nada que ver. O sea, es que tiene un plano de evolución así. Salta rápido, ¿no? Entonces, sí, hay gente que va por decir simplemente, que yo he peleado en eso. Pero eso tampoco significa nada. Y entrecándolo, por ejemplo, con la vida habitual, por ejemplo, en el mundo de los negocios, ¿tiene aplicación esta forma de vivir con el mundo de los negocios, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. Es lo que hay en siempre. O el puro, el camino del samurái, el arte del ronin. Tú cuando vas a pelear, enfrentas un miedo. Cuando haces negocios tienes miedo. No sabes si va a salir mal, si va a salir bien, si vas a poder seguir, si vas a ser capaz. Eso, todas esas cuestiones te pasan en una pelea de ese tipo. O sea, las dos cosas son igual. Y lo mismo lo puedes enfrentar a cuando estás estudiando para una carrera, para cualquier cosa. Entonces todo tiene relación. El guerrero lo es todo en conjunto. No es porque pegues cuatro palos o cuatro portazos. Eso, bueno, para mí es mi plan, ¿no? Y además el budo, el bushido, kaizen, todo eso, eso lo resume todo. Todo para mí, eso es. De acuerdo, Lázaro, pues gracias por... Nada, muchas gracias a ti.